çalışıyorum, sete gideceğim kahvaltı edip. Çalışıyorum. Bütün hayatım sette geçiyor. Bütün odağım iş. Öyle. Olmasına gerek yok. Hayır tabii ki arkadaşlar ya. Olabilir mi öyle bir şey? Hayatımda kimse yok. Çok mutluyum. Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Afra Sarasoglu, la actriz principal de Kingfisher, respondió a las preguntas de los periodistas mientras paseaba con su perro. Hablando de su vida empresarial y amorosa, Afra dio la imagen de ser feliz aunque esté sola. Mire hasta el final para no perderse ningún detalle de la entrevista. Afra Sarasoglu apareció frente a las cámaras con su linda amiga Nagi en un frío día de invierno. Al inicio de la entrevista, se destaca que Sarasoglu pasó la mayor parte de su vida en el set y tenía una intensa agenda de trabajo. Especialmente en la serie Yal Kapkini, a menudo salen a la luz problemas como peleas recurrentes, tramas inacabadas y pérdida de audiencia. Sin embargo, Sarasoglu afirma que no sabe mucho sobre el escenario y afirma que todo salió bien. Aunque la serie experimentó una caída en los ratings, recibió el premio a la mejor serie en los premios Salt Kelebek. No creo que sea como dicen los periodistas. Las calificaciones de Yal Kapkin son muy buenas, pero las calificaciones son compartidas porque en Turquía se transmiten series de televisión de gran éxito el mismo día. Durante la conversación con los fans de Seyran, Afra Sarasoglu califica el año 2023 como tremendo, y afirma que está pasando por un periodo positivo en términos de trabajo y amor. En particular, responde a las preguntas sobre las acusaciones de una historia de amor, y las acusaciones de que tuvo una historia de amor con Tarkemir Tekin después de su ruptura con Ramazan Mertremi. Sarasoglu afirma que no tiene a nadie en su vida, y que ahora mismo está muy feliz con su soledad. Respecto a los deseos de Año Nuevo, bromea con las famosas palabras de Seda Sayan trabaja, trabaja, trabaja y afirma que no tiene deseos. Seyran evitó decir nada sobre con quién pasaría la noche vieja. En conclusión, la entrevista muestra que Afra Sarasoglu está pasando por un momento positivo a pesar de su apretada agenda de trabajo, y que tiene una postura clara y feliz, especialmente frente a los rumores en su vida amorosa. También destaca que es un actor que se destaca por sus logros y premios en su carrera. Estoy esperando tus comentarios. ¿Cuánto tiempo crees que Afra podrá quedarse sola? ¿Harán las paces con Mert? Aquellos que quieran apoyar nuestro canal pueden hacerlo haciendo clic en el botón unirse. Gracias de antemano. Adiós, nos vemos en los próximos videos.